los diferentes movimientos se fueron acercando y a concentrar en las plazoletas, justo en el cruce de Avenida 9 de Julio y Avenida de Mayo, pero hace minutos la policía, que se mantenía en los márgenes de la avenida, directamente empezó a oficiar de agentes de tránsito con un desvío que ahora voy a intentar explicarles porque es complicado y muy diferente al habitual. Ustedes van a ver, allá en la imagen que tienen ustedes de las organizaciones sociales, están apostadas sobre Bernardo de Irigoyen, digamos, en esa plazoleta ya cortada Bernardo de Irigoyen. Después ustedes tienen allí una especie de avenida doble mano extraña, que sería la 9 de Julio mano al norte, que normalmente tiene un solo sentido. Ustedes ahora la ven con doble sentido. Es decir, habilitaron carriles, entre comillas, a contramano, para que haya algo de circulación. Y es el desvío que ahora están viendo, que marca la policía. Es decir, vienen por 9 de Julio y cuando llegan a Avenida de Mayo los autos tienen dos opciones. Ir hacia la izquierda, en este carril improvisado a contramano, hacia el lado de Constitución, o en su defecto doblar a la derecha por Avenida de Mayo e ir hacia el Congreso, para que ustedes se den cuenta. Lima ya está cortado, no por manifestantes, sino por el desvío que está organizando la policía. Entonces tenés la posibilidad de quienes tienen que ir, por ejemplo, a subir a Autopista Buenos Aires-La Plata o a ir hacia el lado de Constitución, bueno, se cambian de carril a este carril habilitado por la policía en lo que sería 9 de Julio, mano al norte, que tiene habilitado carril y contracarril. El resto, el carril central de la 9 de Julio habitual hacia Constitución, ahora sí está ocupado por manifestantes. Esto ocurre desde hace minutitos, nada más tratábamos de entender la dinámica porque se generó un cuello de botella en los autos que de repente tenían que ir como a contramano y ahora hay que decir también que el Metrobús por ahora está funcionando, ustedes lo ven allí, con los colectivos que circulan por ahora normalmente, mientras las distintas agrupaciones se concentran entonces. Ahí te digo, 9 de Julio, algunos de los movimientos, Bernardo de Irigoyen otro, y sobre Avenida de Mayo ya ven al MTD, que tiene ya un grupo de manifestantes apostados sobre Avenida de Mayo. Los que primero cortaron la calle fue la policía con las motos, incluso debatían entre ellos, estaban viendo como de qué manera organizarse y cuando quedó cortada el carril central de la 9 de Julio, mano al sur, recién entonces el grupo de manifestantes que estaba sobre la plazoleta se fue a ocupar parte de la 9 de Julio, que ya ahora está cortada, como decíamos. Sí, se ven manifestantes, la policía desvía y entonces se genera esta opción, el carril de la 9 de Julio, mano al norte, ya no hay autos a contramano, entre comillas. Pareciera que en estos minutos que salíamos al aire, que ustedes vieron autos llegando para el lado de Constitución, por esa mano, ahora ya directamente son desviados para el Congreso. Algo que la semana pasada parecía de movida un poco más organizado o establecido de antemano. Es cierto que acá ya vienen con el anuncio de la CAMPE, entonces es probable que ya la propia organización del operativo de seguridad sea distinta. La semana pasada estuvimos desde muy temprano trabajando a unas cuadritas de acá, a la altura de Belgrano, frente al Ministerio de Desarrollo Social, donde hoy van a confluir las organizaciones, pero hacia las 3 de la tarde, y veíamos cómo iban llegando los manifestantes y estaba completamente habilitado tanto Bernardo de Irigoyen como Lima. Entonces tenía circulación posible, probablemente, por supuesto, más con cierto tránsito, con alguna complicación de tránsito y un embudo, pero liberadas y también el Metrobús. Ahora parece haber cierta confusión, mientras siguen llegando los manifestantes, vemos grupos que estaban sobre la plazoleta, te decía, ahora ya sobre la 9 de Julio, la que es mano al sur, sobre Irigoyen, un poco más atrás también, sobre Irigoyen, otras agrupaciones, y esta otra columna que ya estaba avanzando sobre Avenida de Mayo, que también está cortada el tránsito a la altura
Avenida de Mayo a la altura de la 9 de julio de Irigoyen. La lista de reclamos básicamente tiene que ver con más planes sociales para desempleo, argumentando que se sumó una gran cantidad de gente desempleada, pero el Ministerio de Desarrollo Social en las últimas conversaciones había planteado que el cupo estaba cerrado, que hasta donde se habían otorgado los planes sociales llegaban, pero no había al menos presupuesto pautado para habilitar más planes. Entonces, el incremento de los planes sociales para desempleados, para nuevos desempleados, más partida de alimentos para comedores y merenderos, algo que estuvimos escuchando durante la semana y que es parte del reclamo, incluso en el contexto de la emergencia alimentaria que llevan como propuesta al Congreso otras organizaciones, y el 50% de aumento en los programas sociales. La semana pasada, en un momento, empezaron las conversaciones. En principio no se cortaron las conversaciones, pero no se llega a un acuerdo por parte del Ministerio de Desarrollo Social. Y ahora estas organizaciones que dieron unos días como de tregua o de espera, y ante la falta de respuestas, cuando dicen de nuestros tres puntos principales no tuvimos respuesta positiva, volvemos con este acampe que en este caso ya está planteado y anunciado por 48 horas a partir de esta tarde.